política, de alianzas, de aspirantes. Las elecciones de noviembre próximo podrían efectuarse con la ley electoral vigente, pues algunos sectores no ven ambiente para que se apruebe una nueva ley electoral. Y de acuerdo a los entendidos, ello podría crispar aún más el ambiente político electoral del país y desatar una nueva crisis. Pero otros creen que no es la ley la trampa, sino el papel de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, un ente que debe ser despolitizado para que estos respondan a intereses de país y no de los partidos políticos que los pusieron en sus cargos, afirman. Las probabilidades de desarrollar las elecciones generales del próximo mes de noviembre sin una nueva ley electoral son muy altas, lo que se traducirá en desconfianza y falta de transparencia, advierte el diputado Juan Carlos Elvir. La falta de discusión de la ley electoral se debe a la falta de convocatoria del Congreso. Está en manos de la directiva convocarnos con respecto a esto y puede agendar el tema de las reformas electorales. El tema de la ley electoral, hay 24 artículos que están pendientes de ser aprobados. Este analista político es del criterio que ir a los comicios generales con la misma ley electoral y bajo las mismas reglas del juego con las que se realizaron las pasadas elecciones primarias, además de no garantizar un proceso confiable y transparente, podría generar una nueva crisis política en el país. Vamos a realizar elecciones, tienen que hacerse reformas a la ley electoral que permitan realmente garantizar que la voluntad del pueblo hondureño sea plenamente respetada en las elecciones de noviembre. De otra manera, será realmente un fracaso, una ficción electoral que no va a fortalecer el proceso democrático y nos puede precipitar en una crisis política de mayores dimensiones. Además de lo anterior, para este experto, ir a un proceso electoral sin reformas en la ley podría incluso sepultar la ya endeble democracia hondureña. No se ha logrado garantizar la democracia del país y en especial la estabilidad. Una ley como la que tenemos actualmente, que prima dos partidos y no tres, cuatro, cinco más, como debería ser en la actualidad que tenemos 14 partidos, lo único que puede generar es inseguridad, falta de credibilidad, falta de confianza en el proceso electoral por parte de los mismos políticos y la sociedad, y en general traducirse en un proceso que puede ser relativamente conflictivo. En opinión adversa, este ex magistrado electoral considera que una nueva ley no es la solución al problema político en el país. A su criterio, más que una nueva herramienta electoral, es necesario tener consejeros sin intereses partidarios que apliquen correctamente la ley. Hoy estamos entonces ante la situación de que no es la nueva ley la que va a ser responsable de tener procesos más transparentes. Si existe una nueva ley, vamos a ocupar consejeros que apliquen la ley, que respondan a la ley, no al presidente de su partido o al jefe o al dueño de su facción política. Las pasadas elecciones primarias fueron la antesala al proceso de noviembre, mediante el cual se definirán los destinos de Honduras para los próximos 4 años. Y los contundentes señalamientos de fraude e irregularidades por los movimientos perdedores y organismos de la sociedad civil son solo una pequeña muestra de la necesidad de las reformas electorales, opinan los expertos.